Audio. Que lo que me cuenta esta chica, ¿y se escucha? Sí. Sacá el altavoz. Que lo que me cuenta, lo que me cuesta, no, no tengo altavoz. Lo que me cuenta esta chica es que pensó que la cartera era la de su amiga. Ahora, yo pienso que digo, si yo me olvidé una cartera, yo le digo, che, te vas a fijar al baño, es una cartera tal y tal, de tal color, fíjate si es esa. Como que uno da una descripción, como que es fácil de identificar, pero bueno. Quiero creer en la buena voluntad. Claro. No, yo no creo en la buena voluntad, porque la verdad que te llamó después que vos hayas publicado en Twitter que te habían robado en la gala. Si no, antes no te había llamado. Aparte, ¿cómo si ella pensó que era de su amiga, salía del evento, se daba cuenta que no era amiga y o volvía y se la daba a alguien de seguridad o te llamaba en ese momento. No, vi una Chanel. Se tentó. Vos te podés tentar con un sanguchito de miga. $3,000 Es una tentación más cara esa. Claro. Yo te juro, no puedo creer que existe una cartera de 3 lucas. Me hace un montón. Vamos a buscar. Podemos buscar. ¿Podés buscar el modelo? A todo esto. $3,000 Quedaron en encontrarse para que te devuelva la cartera, te la va a mandar. Me la va a mandar casa. Hoy. No se van va a ver. Porque imagino. ¿Y qué te la va a mandar, ojo, eh? Claro, sí. Guarda. Que no estamos viendo dónde que vivís. Se comentaban, que le comentabas, le ponías me gusta a las publicaciones. ¿Le dijiste, onda, por qué lo hiciste? ¿O creíste en lo que ella te dijo? ¿No quisiste confrontar? Lo que pasa es que me lo explicó de una manera y me dio un pena. Poco de pudor decirle en la cara, ¿viste? Y yo, no, te dio pudor y bueno, no le creíste. No le creíste. ¿Qué dije, bueno, acá encontré. ¿Qué explicación te dio? Está la cartera ahí. Me dijo, mirá, justo una amiga mía se había ido y me dijo, me olvidé la cartera en el baño, por favor, anda. Me dijo que ya se estaba yendo, pasó por el baño y estaba mi cartera. Y pensó que pensó era de su amiga y se la llevó. Pero perdóname, Majo. Si fuera así la historia, a ver, intentemos creerle a esa versión. Si fuera así, vos le sacás una foto a la cartera y se la mandás a la amiga y le decís, che, ¿es esta la que te olvidaste? Esta. Digo, si ni siquiera haces eso, y más por los videos que el 8 y tiene, que da la sensación de que es bastante endeble la excusa. El tema es que... A ver la cartera, la puedo ver. Te vamos a regalar ahí se ve. Mirá. 1.410.000 pesos argentinos vale. Mira, wow, yo te voy a contar porque, bueno, a mí el tema de las carteras me vuelve loca. Esta cartera, que Majo dice es de $3,000, tiene una reventa de $7,000. No. Es una inversión. Claro. Ya la salgo a revender, ahora me la devuelvo. ¿Qué hago vendiendo vino? Hoy la compras. No, pará. La tengo hace 1000 años. Expliquemos, Majo, porque no... Es una cartera que ella se compró en un dólar que no valía el dólar que vale hoy hace muchísimos años. Pero no pasó eso. Pero a ver, la diferencia con fue la... mi primera, la única que me compré, o sea, pero igualmente esto fue hace 1000 años y la cuidaba porque era la única que tengo. Y la cuidaba por el valor que tiene. Hoy, hoy Chanel tiene una reventa muy alta. Hay un dato que no es menor, que puede llegar a resolver esto de una manera. A ver. En su último historia... su cuenta de Instagram. Sí. Esta mujer posteó... Carlos, por favor, Carlos, da... No, igual hay cuántos millones de personas... Quédate tranquila, no voy a... ¿Cuántas millones de personas de la farándula postearon el último... ¿Cuánto? Bueno, pero en la última historia, ¿sabés lo que posteó ella? ¿Qué? Un lugar donde se venden carteras de altísimo costo usadas. Sí. O sea que también puede es un vino. Vender, claro. Puede revenderla. Está en Rodríguez Peña. No sé. Por eso. No, yo... revenderla, querida. Está buenísimo. Bueno, después te paso el dato, si querés. Por eso no es un dato menor el valor de la cartera con la reventa de la cartera. Porque hoy Chanel y Hermès son las marcas que más... Esta es una aplicación. En algún momento tuve mi vestidor ahí, que se llama El Vestidor. Sí. Que está buenísimo también, ¿eh? Ojo. Es la moda que viene, el reciclaje. No hay que comprar, Me quedé ahí lento. La señora que publica, Carlos, sí. ¿qué es lo que ella publica? ¿Un lugar de reventa de carteras? Donde hay muchas carteras de que son caras, justo, que son muy deseadas por las mujeres. Pero es el último posteo. Es el último posteo. ¿Podría ser, Carlos, una hipótesis de que deja esa cartera en consignación en ese lugar? O que estaba viendo cuánto podía venderla o revenderla ahí. La quería revender. Se ríe porque sabe que la recuperó la cartera, si no sabe cómo estaría llorando. No sé. ¿Sabes lo que fue ayer? $7,000. ¿Sabes lo que fue ayer? ¿Lloró? Pero no sé cómo. ¿Con lágrimas? Pero no me pongo a llorar. A mí me llega a robar una llave y me pongo a llorar. Yo tenía que venir acá. Estamos hasta las 4 de la mañana.
mañana. Y Majo decía... Ya te digo, Locho, responsable, me decía, tengo que trabajar mañana. Y claro, pobre, mañana la rebasco. No, pero 4 de la mañana, ya teníamos la cara de la chica. Ya teníamos la cara de la chica. Amigo. Ya teníamos, ¿cómo había salido con la cartera? Ya habíamos solicitado que entreguen las cámaras. Y Majo... Quiero ver en dónde estaba sentada, me decía Majo. Mostrame la mesa del salón. Ya va. Porque yo quería saber el nombre, el número de la mesa para ubicar el nombre, porque así era más fácil. Claro. Claro. El tema es cuando hay galas famosos, todos postean con el hashtag de la noche, de la noche. Claro. Bueno, entonces seguramente va a estar en varias imágenes. ¿Ya tenés la ubicación de la mesa? ¿Con quién estaba? Claro. ¿Sí? No, no tengo la ubicación de la mesa porque ya directamente iba a mandar las imágenes que tiene el 8 ahí. Lo que sí tengo... Y directamente recibí el llamado, entonces, bueno, ya está, como que ya está. Claro. Lo que sí tengo es esta persona, que estoy viendo el Instagram de quien creemos que es. ¿Alguien? No, no es quien creemos que es. Bueno, perdón. Es la persona que tenía la cartera. Sí, ya, es la persona. Sí. No sabemos las intenciones con las que la tuvo. El vestido de coso con el vestido que tiene acá. O sea, coincide. De tul. Bueno, pero una, Majo, una pregunta. No, la persona la tenemos ya. Claro. La persona claro. Majo, hoy... Se siente más aliviada, la persona la llamó. A veces a uno le da vergüenza hasta los argumentos de mentira que plantea otro. Pero si no hubiese pasado esto a la mañana, Majo, ¿cómo hubieses actuado? Si no aparecía esta mujer que te encontró una cartera perdida. Iba a ir a fondo con las imágenes. Iba en realidad, como no quiero comprometer a la gente del hotel, porque la verdad es que la seguridad del hotel Alvear se portaron increíble. Y no podés comprometerlo. Claro. Ya tenía el teléfono yo y del encargado de seguridad para llamarlo, me dijeron que lo llame a las 14:30 para que me autoricen a darme las imágenes. Y con esas imágenes las iba a los organizadores a ver si la ubicaban a esa chica. Iba a hacer eso. ¿Y qué intenciones tenías, Majo? ¿Qué te dieron ganas? Imagino la bronca primero. Hacer ¿Te dieron ganas de ubicarla, llamarla por teléfono y decirle, mirá, o sea, tengo las imágenes, devolverme la cartera? Nada, obviamente. En buenos términos y todo, pero digamos... Vos no tenés intenciones de denunciarla, nada. Vos crees que te devuelvo tus cosas. Yo te la denuncio. Yo la denuncio. Yo también. Y correspondería porque va a seguir trabajando y va a seguir estando en los eventos y va a seguir robando famosas. Es asidua concurrente a esta fiesta, con lo cual puede volver a pasar, desgraciadamente. Sí, se puede afanar otra cosa. Sí, claro. Por una persona que afana la cartera, te afana un teléfono, te afana la billetera, cualquier cosa. Decí que nosotros no decimos el nombre de esta persona, porque si no, esta persona nunca más puede entrevistar en un evento, nunca más... ¿Por qué? Si esta persona tiene su explicación, digo, estamos juzgando. Porque es una explicación un poco rara. Pero no somos la justicia. Bueno, acá existe la posibilidad que sea cierto lo de ella, como existe la posibilidad que no, pero estamos juzgando a alguien y no la estamos nombrando justamente porque no tenemos la certeza que haya querido que intencionalmente que haya robado una pregunta. Existe la posibilidad que sea cierto lo que ella dice. Pero